Visca el Barça, visca el futbol, lluitant junts, mai estarem sols. Amb passió, amb orgull, som la força, som el sol. De les grades, el clam s'alça, jugadors valents que mai es cansen. Amb passió, amb orgull, som la força, som el sol. Sean bienvenidos a Estación Blaugrana, hoy en este video con un tema que en lo personal, digamos, tengo emociones encontradas, pero bueno, vamos a abordarlo. Ansu Fati, hoy el Barça comunicó que ha sufrido una lesión en el entrenamiento del miércoles. Sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral del muslo derecho. Y su tiempo aproximado de baja será de 4 semanas. Una noticia bastante negativa para el Barça, para Ansu desde luego. Y que a partir de aquí pues ya se empieza a hablar de, pues de todo lo que rodea a Ansu, de su rendimiento, de su futuro en el Barça. De lo que ha sido esta inestabilidad con Ansu Fati. Y pues bueno, desde mi punto de vista personal, yo Ansu es un jugador al que le tengo cariño, un jugador que me ilusiona o me ilusionaba, ahorita vamos a seguir comentando, porque pues pintaba para ser el próximo referente del Barça, porque inició con una gran proyección, después se le dio el 10, estaba como que puesto en ese panorama donde iba a convertirse la nueva figura, el nuevo Messi, ¿no? Por así decirlo. Pero desafortunadamente vino esa lesión en la temporada 2020-2021 y a partir de ahí no hemos podido ver al mismo Ansu que debutó, que se mantuvo en el primer equipo, a ese Ansu con el instinto goleador tan característico que tenía. A partir de la lesión contra el Betis en ese partido, que maldito partido, maldito momento en el que Ansu tuvo que lesionarse ahí. Pues a partir de ahí no hemos podido ver a un Ansu en su mejor nivel. Y ha sido bastante irregular. La temporada anterior estuvo cedido en el Brighton. Equipo donde pues tampoco tuvo una repercusión importante. Fueron pocos los goles que hizo. Incluso en algunas convocatorias no lo consideraban. Pues era una situación bastante complicada la de Ansu. Después, con la llegada de Hansi Flick al Barça, pues se esperaba que quizá pudiera venir un resurgir, que Flick, trayendo una nueva dinámica, una nueva forma de trabajar, un nuevo estilo, pues pudiera sacar a Ansu de ese hoyo en el que estaba o está, no sé, ahora mismo metido, y mostrar su mejor versión, como lo hemos visto con el resto de la plantilla, que han dado un paso adelante, que los que eran buenos ahora son buenísimos, los que no eran tan regulares ahora son increíbles jugadores, como el caso de Rafinha. Y se pensaba que con Ansu podía ser igual, pero desafortunadamente no se ha podido dar esto. Y bueno, la verdad es que se podría decir pronto para dar una resolución al caso de Ansu, porque estamos en noviembre, pero creo que ya ha transcurrido lo suficiente y hemos visto ciertas cosas sumadas a la de esta lesión que nos puede hacer ver y pensar que lo de Ansu pues está afuera, o sea, it's over, por así decirlo, con Ansu. Esta lesión creo que viene a afectar todo mucho más, porque de por sí Ansu no estaba contando con muchos minutos, en sí ha sido poca la participación que ha tenido en el Barça de Flick, y en esos cuantos pocos minutos con los que ha podido contar, pues tampoco ha marcado una diferencia importante como para poder hacerse de un lugar fijo. Ansu no ha podido anotar gol, pero además de eso pues no ha podido como mostrar un nivel sobresaliente o un nivel que digas, ah, mira, es que es un jugador que te aporta esto, es un jugador que en cuanto entró se vio la diferencia. No ha podido demostrar eso Ansu, y el detalle aquí también está en que el Barça
ya logró conformar una línea de ataque, un tridente ofensivo muy sólido con Lewandowski, Rafinha y Lamine Yamal, lo cual pues no deja hueco para nadie más. Y si acaso hubiese un hueco, sería en una rotación, o sea, sería, por ejemplo, ahora que Lamine estuvo fuera contra la Real, ahí es donde necesitas a un jugador que te pueda cubrir esa posición de Lamine y donde no se sienta tanto bajón de nivel, sino donde sea un jugador que también te aporte, que también dé la misma cantidad de ocasiones de gol y de desborde por la banda, en este caso de Lamine, por la banda de la derecha. Pero bueno, creo que el Barça en este momento no cuenta con esos recambios en la zona de la delantera, porque los recambios, estamos hablando de Ansu y de Ferran, y ninguno de los dos ha podido demostrar que pueden ser simplemente esos recambios. O sea, ya ni siquiera hablo de una titularidad o de ser jugadores fijos dentro del once de Flick, sino simplemente un recambio para situaciones que se presenten como esto de Lamine, para momentos donde haya mucha carga de partidos y se necesite dar rotación, pues son jugadores que no han dado la confianza suficiente como para cumplir esa función. Y teniendo en cuenta que en enero es el mercado de fichajes, que se dice que el Barça no va a fichar y se va a esperar hasta verano, pero bueno, como sea, teniendo en cuenta un mercado de fichajes, pues piensas en la posibilidad de fichar a jugadores que te puedan cumplir esta función, jugadores que puedan estar cuando Rafinha, Lamine, Lewandowski no puedan estar. Y entonces ahí es donde entra si Ansu cabe en el equipo o ya no. Y desafortunadamente, o sea, de verdad, con todo el dolor de mi corazón, porque yo, Ansu es un jugador que me gusta mucho, que su, o sea, todo, o sea, como ese aura, ahora que se utiliza la palabra, su aura, su forma de jugar, su estilo, su historia, creo que es algo que te atrapa mucho, algo que te, pues, te antoja, digamos, o sea, se te antoja ver que Ansu triunfe, pues, o sea, siendo del Barça, es como quiero que Ansu triunfe. Y yo incluso recientemente mencionaba, ya olvidándose de que sea el 10, sea la nueva figura, sea así, simplemente que sea un jugador válido dentro de la plantilla, un jugador que a lo mejor no es la estrella, pero que dices, oye, es que él aporta, o sea, él en cuanto tiene la oportunidad entra y se marca una diferencia. Ya simplemente con tener ese rol, que igual no es fácil, pero digamos, ya quitándose de la cabeza eso de ser el nuevo 10, de la nueva estrella, del nuevo Messi, dejando eso de fuera y simplemente dejando a un futbolista que tenga el nivel suficiente, que tenga las características necesarias para ser un jugador cumplidor dentro del Barça. Pero desafortunadamente creo que Ansu tampoco cumple con estas características como para ser siquiera ese jugador. Insisto, me duele mucho decirlo porque bueno, las pruebas están en todos los videos en la historia de este canal, donde el apoyo a Ansu siempre ha estado y la ilusión con Ansu siempre ha estado, pero creo que en este momento, por las circunstancias que he comentado, y ahora con lo de la lesión, que es uno de los factores tan, pues, que han fastidiado tanto la carrera de Ansu, las lesiones, ahora una más que lo va a dejar un mes fuera. Estamos hablando que volvería pues cerca de mediados de diciembre, poquito antes del parón invernal. Y bueno, en este mes pueden pasar mil cosas, en este mes seguramente se va a afianzar mucho más el equipo, la delantera de Rafinha, Lewandowski y Lamine va a tener mucho más kilometraje y por consiguiente muchos mayores goles y mucho mayor nivel, y va a ser mucho más difícil volver. O sea, es que si Ansu ahorita no había estado lesionado, había estado ahí, tenía de cierta forma la confianza de Flick, que bueno, yo no creo que al 100% porque tampoco lo ha metido tantos minutos, también tomar en cuenta lo del tridente que se generó, ¿no? Pero bueno, a pesar de ello, si Ansu Fati no ha podido conseguir ese espacio, conseguir ese lugar en la plantilla estando sano, pues ahora con esta lesión, teniendo que esperar un mes y la recuperación y el tema mental, todo lo que involucra, o sea, el bajón anímico,
una lesionada. O sea, tomando en cuenta todo esto, se ve muy complicado que Ansu pueda regresar a un nivel óptimo. Y a partir de ahí, pues ya se empieza a pensar en una venta. Es doloroso, yo lo digo, sí. O sea, yo en lo personal es doloroso. Y si se vende Ansu, me va a doler por la historia y por ya toda la ilusión y proyección que tuvo. Pero creo que es lo mejor para el Barça y para Ansu. Creo que es lo más conveniente. Creo que ya el tiempo de espera de vamos a ver si Ansu renace, puede volver. Creo que ya se terminó. Creo que ese tiempo ya llegó a su fin y es momento de culminar esa etapa, ¿no? Y de permitir también que Ansu pues pueda desenvolverse en otro equipo donde en una de esas puede, sin tanta presión, con otra mentalidad, otro enfoque, pues mostrar ciertas cosas. Pero dentro del Barça, yo la verdad es que creo que lo de Ansu está terminado. En cuanto a posibilidades del futuro de Ansu, pues es en estas horas que después de que se anunció lo de la lesión, se ha empezado a especular, ¿no? Anteriormente sabíamos que existía interés del Sevilla y también ahora se habla de la Real Sociedad, incluso el último rival del Barça. Entonces, dentro de la Liga Española estarían estas dos opciones. Una cesión podría darse en enero, pero aparte de estos dos equipos de la Liga Española, está también el Fenerbahce de Mourinho, que es un equipo que se rumoreó mucho para el mercado de verano pasado, que podría ser una opción de destino para Ansu, y bueno, ahora esto retomó fuerza al conocer lo de la lesión, y que pues prácticamente la mayoría está en el mismo entendido, que lo de Ansu con el Barça pues ya se ve muy complicado que pueda tener un despertar o un renacer. Entonces lo del Fenerbahce también está ahí para que en enero pudiera irse cedido. Igual dentro de esa operación no sé si podría incluirse una cláusula de venta, de compra obligatoria. No sé si se podría llegar a esa negociación, pero esos son los destinos que por el momento se hablan acerca de Ansu. Actualmente en el Barça Ansu cobra 13.9 millones de euros brutos por temporada, lo cual también tiene un peso importante dentro de la masa salarial. Y el Fenerbahce, ahorita que está compitiendo en Europa League, podría asumir esa cantidad de salario. Entonces es un punto más para que esta negociación pudiera darse, ¿no? Es, insisto, que una lástima que se pueda, que tenga que llegar a esta decisión. Pero bueno, al final creo que también hay que pensar un poquito más con la cabeza. Claro que siempre está el corazón y lo que puedas pensar, la ilusión, el querer apoyar, el querer, digamos, que Ansu triunfe. Pero si lo piensas con cabeza, que es al final como se tienen que tomar estas decisiones en el fútbol, y no solo en el fútbol, en general, pues creo que Ansu tiene que ir a otro equipo. Ansu tiene que dar un paso al frente, de salir del Barça, ir a otro equipo donde se pueda desarrollar, donde pueda continuar su carrera de jugador, porque es muy joven, tiene apenas 21 o 22 años y un futuro muy muy grande por delante, que puede hacer, creo, en otro equipo. Pero ya en el Barça pues luce bastante complicado. Sobre todo, qué mal, de verdad, qué mala suerte que venga esta lesión en este momento, donde Ansu estaba buscando tener minutos, donde había tenido poco juego, donde no se le habían dado mucho las cosas. Ahora llega esta lesión, pues hace todo mucho más complicado. Repito que Ansu regresaría a diciembre, poco antes de irnos al parón invernal, y estamos hablando de un tiempo muy prolongado donde el equipo va a seguir su marcha y los jugadores su progresión, y Ansu todavía se va a rezagar ahí, se va a rezagar, y así es mucho más complicado que vuelva. De entrada,
ahorita no sé, no creo que el club lo pueda vender en enero, pero sí una cesión. O sea, yo creo que dejamos la venta a un lado, pero el tema de que Ansu en enero tiene que irse cedido, yo creo que es un sí o sí. Yo pienso que es un sí o sí, porque no está Ansu para el resurgimiento así que todos esperábamos. Duele mucho, sí, pero esa es la realidad. Esa es la realidad. Y al igual que él, está lo de Ferran, que para mí es lo mismo. Yo creo que Ferran es otra venta que tiene que hacer el Barça, pero bueno, eso ya cabrá en otro video. Pero por lo pronto está esto que surge hoy con lo de la lesión. Había dudas, ¿no? Y muchos todavía estaban con la ilusión de Ansu, de no, nosotros hasta el final, hasta el último momento. Pero este anuncio de la lesión pues ya vino a quemar muchas esperanzas, o cualquier esperanza que pudiéramos tener, porque refleja que tampoco físicamente está al 100%, y quizá más adelante puedan venir más lesiones. El nivel pues no está, no ha podido recuperarlo desde esa lesión desde donde empezó todo. Entonces, bueno, que de verdad qué lástima, pero ese es mi veredicto final. Creo que lo de Ansu llegó a su fin, y su etapa en el Barça pues siempre va a ser recordada con híjole, qué lástima, ¿no? Lo que pudo haber sido de no ser por esa lesión, pero bueno, todo pasa por algo, las cosas no son casualidades o cosas que ocurren de la nada, todo pasa por algo, y esperemos que pueda ser lo mejor para Ansu, porque insisto en que es muy joven y tiene una carrera por delante, sin a lo mejor ya tanto reflector, sin tanta presión en otro equipo, podría rendir de mejor manera, no digo a un nivel top mundial, pero sí de mejor manera, y bueno, uno nunca sabe, una vez podemos tener un gran Ansu, ¿no? En otro equipo, pero en el Barça me temo, y de verdad lamento mucho, pero creo que ya no va a poder ser. Hasta aquí dejo este video. La verdad, una noticia triste lo de la lesión de Ansu, y más lo que te lleva a pensar en cuanto a su futuro en el Barça. Dejen en los comentarios qué piensan, qué opinan sobre el caso de Ansu. ¿Ustedes piensan que, al igual que yo, que ya se acabó? ¿O creen que pueda tener por ahí algún resurgimiento? Déjenlo en los comentarios. Dejen su like también. Compartan el video, compartan el canal, suscríbanse, activen la campanita, síganos en nuestras redes sociales. Sin más, me despido. ¡Visca el Barça! Oh,